Cientos de estudiantes de Soria y provincia se preparan estos días a conciencia para la prueba de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad. Castilla y León es una de las comunidades autónomas que más tarde va a desarrollar estos exámenes. Será el próximo miércoles. Alicia y Adrián están en la recta final del estudio. Queda muy poco, te lo has estudiado, pero ves que cada vez queda menos y cada vez te vas poniendo más nerviosa. Ambos cuentan con matrícula de honor en bachillerato, pero ahora se la juegan a un examen. Por eso llevan preparándose a conciencia varias semanas. El día anterior me hago el horario del día siguiente, para más o menos según lleve mejor una cosa u otra. En su centro llevan practicando exámenes tipo durante todo el curso, algo que ahora les permite ir con mayor confianza a la EBAU. En alguna asignatura, como lengua, matemáticas y física sobre todo, hemos estado haciendo EBAUs a lo largo del curso. Al fin y al cabo, el formato de la prueba es la misma siempre. El mayor escollo, la nota de corte. En carreras como física o matemáticas piden un 13. Preferiría en Valencia, que es donde más alta está, que está en 13,2. Y si no, pues un 12 y pico en Santander. Castilla y León es una de las comunidades más exigentes. Los alumnos se quejan de que los exámenes son los más difíciles de España, algo que les complica el acceso a muchas titulaciones. Si yo quiero estudiar algo, ¿por qué voy a tener que superar una prueba más difícil que tú para poder estudiar lo mismo? Igual obtengo menos nota, soy más válido que tú y no puedo entrar. Aunque el Ministerio debe establecer unos criterios comunes, la realidad es que cada autonomía elabora un examen distinto.